¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Hoy tenemos un programa especial ya que tenemos la grata visita de dos guardaparques que nos visitan desde el Parque Nacional La Cangreja. En este primer segmento vamos a tener al señor Leonel Delgado Pereira, guardaparque, funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC del MINAE. Leonel, muchísimas gracias por levantarse a las 4 de la mañana para grabar este programa. Muchas gracias, Estado, y gracias por la oportunidad de, de este espacio, que es importante para, para el área protegida y también para que... Yo, soy, personas... yo soy, Leo, muy, muy, muy contento con este programa, porque es primera vez que tenemos guardaparques en conciencia y lo vamos a, los vamos a explotar tanto a usted. Como a Guillermo, que nos va a acompañar en, en el siguiente eh, segmento. En buena hora. Inicialmente vamos a hablar de investigación hecha por Guardaparques en Parques Nacionales, Leo, pero antes de eso yo tengo que preguntarle: háganos un panorama general de la situación de los Parques Nacionales en nuestro país, más bien áreas de conservación en nuestro país. Bueno, eh, no es halagador, no es ¿verdad? Es, es, es un panorama difícil, complejo. En estos momentos, con la contención de gasto y con la contención de contratación de personal, literalmente los parques este, están enfrentando una, una difícil situación, ¿verdad? O sea, eh, pocos funcionarios para grandes extensiones de terreno con múltiples actividades por hacer, ¿verdad? Muchos programas que atender. Parques nacionales, podríamos mencionar el PIL, el Parque Internacional de la Amistad, con 200 mil hectáreas. Con 8 o 10 programas operativos y con 10 funcionarios. O sea, entonces, ¿qué podemos hacer? Es poco lo que se puede articular, ¿verdad? 20.000 hectáreas por funcionario. 20.000 hectáreas por funcionario. Y si hablamos del parque de menor extensión territorial, como es el Parque Nacional La Cangreja, eh, la extensión territorial que tiene, 2.500 y un poquito más de hectáreas para 3 funcionarios, con sus 5 o 7 programas operativos. Y pese a eso. Nos tenemos que poner los diferentes sombreros y echar para adelante, ¿verdad? Porque así es, hasta esperar como que haya, eh, los ojos se volteen a la contratación de personal, se repongan plazas de, de, de personas que se pensionan, se contrate nuevo personal, porque realmente eh, la situación es, es, es dura, es difícil, ¿verdad? ¿Es, es, es falta de decisión política? o qué, qué, ¿Qué es el entrabamiento que tenemos como para que esta situación mejore a corto plazo? Creo paso? que es como darle la importancia que se merece en las áreas protegidas. Se les dé el lugar que merecen porque eh, se vende, se vende una, un país verde, se vende un país de conservacionista, un, paiz, un país. Este, no, y eso somos, Leo. La, eh, la gente visita ¿verde? nuestro país por casualmente eso. por recurso natural. Pero cuando llegan a las áreas protegidas se dan cuenta que no es así, ¿verdad? Se dan cuenta que, que, que el recurso está, vulnera está vulnerado, o sea, está altamente corriendo un riesgo y, y, y esa factura es la que. La que pues muchos conservacionistas, muchos guardaparques no desearíamos que se pague, ¿verdad? Este, mientras tenemos que estar barriendo la casa, haciéndonos nuestros, nuestros alimentos, tenemos que correr también porque entra turismo, hay que entender turismo, y tenemos que correr también porque aquel, eh, aquel ciudadano que está en la comunidad puso una denuncia porque están envenenando el río, porque están entrando a cazar. Entonces, este, es una agenda apretada, ¿verdad? Casi de... La situación de ustedes. Casi 12 horas. La ¿verdad? situación de ustedes como guardaparques. Difícil, ¿verdad? Es, es difícil, es apremiante, puesto que, eh, como te digo, hay que, hay que ponerse varios, varios, varios sombreros, ¿verdad? Desde que pones un pie eh, al, al piso para levantarte, ya sabes que tienes que enfrentarte a un montón de situaciones, ¿verdad? Eh, el día a día te lleva a prepararte tu comida, porque. En los puestos operativos la mayoría de ellos no tienen una cocinera. Nosotros tenemos que levantarnos a prepararnos nuestros alimentos, a preparar nuestro equipo, a, a cumplir con nuestras programaciones. Y en los parques que son de visitación, pues eh, sin eh, ni hablar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, parques como Manuel Antonio, que los funcionarios tienen que levantarse temprano para recibir a esa masa, a gente. esa masa de gente, ¿verdad? Eh, que, que llega. Y, y posteriormente ver cómo sacarse el tiempo para almorzar o casi que el, eh, el guardaparque se está llevando el almuerzo casi ahí a, a sentarse en una banquita y comérselo, porque ella sigue el día a día, ¿verdad? Los patrullajes, eh, los proyectos de investigación, todo esto. Entonces es una agenda apretada donde ella hay casi que hay que diversificar, diversificar las actividades para tampoco personal, es, es difícil. El, ¿El problema se resuelve? O sea, el problema es prácticamente número de individuos. Número de individuos contratados. O, o es un problema de recursos también. Y, y, y es de recursos, ¿verdad? El gobierno hace contención de gasto, ¿verdad? Y a veces las personas le dicen, mira, pero están contratando policías. ¿Qué ocurre, están... ¿qué ocurre por ejemplo, Manuel Antonio, que es el parque más visitado del país? ¿Qué, qué ocurre con los fondos que genera Manuel Antonio? ¿A dónde van esos fondos? Bueno, ¿Se quedan a Manuel Antonio, se distribuyen? Vos en sabes que es como, como un queque, ¿verdad? Es como un queque donde ya, y lo partimos y... Y ciertos fondos van para un fideicomiso que se está manejando para, para darle la, la atención al parque, eh, darle la, el mantenimiento que se requiere. Otro gran, otra gran torta va para los parques que no generan, ¿verdad? Ya, eh, y si no fueran parques como Manuel Antonio, como Poaz, como Cahuita, como Tortuguero, como Irasú. Poaz, Irazú, difícilmente pues, se da soporte a los, a los otros 20 resto de parques, ¿verdad? De los 28 parques nacionales, pues no todos generan esos recursos que genera Manuel Antonio Poaz, que son los que más recursos generan. Entonces, ese queque que te digo se parte y vamos tajaditas por acá, tajitas por acá, y otra gran tajada que va para, para la caja única del Estado, ¿verdad? Que ese es el, ese es el, es, gran, es el eh, gran... O sea, gran... La, rein, la reinversión de recursos totales de Manuel Antonio o de los parques nacionales no está al 100% a los parques nacionales. Eh, es por eso que hay un proyecto eh, eh, en el corriente legislativo que está promoviendo la creación de nuevo del, del, del servicio de parques nacionales, que permita reinvertir en su totalidad lo que generan los parques o las áreas protegidas en sus áreas protegidas. ¿verdad? Es algo, algo bastante contradictorio y preocupante. Por un lado, dijimos hace un ratito, la gente viene a nuestro país a visitar la naturaleza. Y, y nosotros no le estamos compensando eso a la naturaleza. Correcto. O sea, es, es, hay, que, es, hay que repensar, hacer un replanteamiento en forma Claro, inmediata. porque la, la factura que está pasando es cara. Entonces, eh, tenemos parques ecológicamente desgastados. Eh, Manuel Antonio, y su parque que está recibiendo mucha visitación, pero a costa de qué? Está pasando una gran factura a la vida silvestre. Entonces vemos turistas que entran, sí, visitantes a disfrutar de las playas, eh, turista, eh, turistas receptivos que visitan el Parque Nacional, pero tenemos problemas con la vida silvestre serios. Entonces vos ves, vos ves problemas con los mapaches, vos ves problemas con los monos que, que ya están socializando con, con los turistas, eh, asaltando a los turistas, ¿verdad? Les roban el banano, les roban la fruta. Este, y en todo ese proceso ingieren plásticos, ingieren aluminio, ingieren una serie correcto, de productos que, que comprometen realmente. Es ahí por eso, eso donde bien. vienen políticas. Eh, a veces la gente dice, Ay, pero ya Manuel Antonio ni siquiera me dejan meter la comida. No es una cuestión de que no puedas ingresar con comidas, es una cuestión de tratar de evitar que las personas eh, lleven productos donde ya literalmente ya este, plásticos, eh, comidas que llevan al, al sitio. Donde ya generan un problema con la vida silvestre porque se volvió una cuestión incontrolable. Eh, y tenemos especies ahí muy emblemáticas y muy vulnerables, como el caso de, de, del mono tití, que ya también se está socializando con estas conductas. Claro, y eso, y eso, y eso hay que evitarlo. Permítanme claro, hacer una pausa, Ledo, claro. y continuamos hablando de estos preocupantes problemas en los parques nacionales en los siguientes segmentos. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando, más bien vamos a hablar sobre la investigación que hacen los guardaparques en las áreas de conservación de nuestro país. En el anterior segmento hablamos un poquito de la situación general de los parques nacionales y de los guardaparques. En este segmento tenemos como invitado a Guillermo Espinoza Mora quien es también funcionario del Parque Nacional La Cangreja del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, MINAE, que queda en Puriscal. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros y al igual que le dije a Leo en el segmento anterior, gracias por madrugar. Muchas gracias, eh, Gustavo, por, por invitarnos y por tomarnos en cuenta para, pues para tocar temas que son muy importantes para la conservación de, en el país y, y obviamente para... Para toda la sociedad en general, aunque pues, no todo el mundo necesariamente tiene la conciencia aún de eso. Como, tal y como le dije eh, a, Leonel, a Leonel en el cemento anterior, para mí es un programa fundamental, muy importante, pues primera vez que tenemos guardaparques en conciencia. Hay un desconocimiento que ustedes hacen investigación, pero antes de hablar de investigación, yo quiero abordar algunos temas. ¿Cuáles son las amenazas a las cuales ustedes se enfrentan a diario? no solo en el Parque Nacional La Cangreja sino en las áreas de conservación eh, Guillermo bueno un poquito más allá de lo que comentaba el compañero ¿verdad? que es como el ámbito de, de la parte política administrativa que, que, que tiene una debilidad hacia hacia fortalecer el sistema o hacia valorarlo como tal están digamos amenazas muy locales o regionales al, aledañas a las áreas protegidas como el tema digamos de la cacería como el tema también de de la extracción de algunos elementos de la, de la, de la flora, eh, llámese algunos tipos de palmeras, eh, eh, bejucos, etc. Eh, además de eso, pues... Orquídeas, me imagino. Orquídeas eh, en dentro de esas. Eh, hay áreas protegidas, ¿verdad? Como conocemos que tienen problemas más severos, como el tema de la extracción de, de, del oro, eh, el caso, digamos, de corcovado. Y además de eso, pues también yo visualizo un poco una amenaza para las áreas diversas protegidas cuando no hay una buena relación de estas áreas diversas protegidas con las comunidades aledañas. ¿Por qué? Porque al no tener esa buena relación con, con las personas que habitan alrededor del área protegida, eh, se está a expensas de todo este tipo de actividades extractivas que puedan suceder o, por ejemplo, de los malos manejos que ellos hacen cuando hacen, eh, por ejemplo, quemas agrícolas que no tienen ningún tipo de permiso que inclusive eh, eh, respetan el proceso de que deben de tomar en cuenta el criterio del SINAC para todos aquellos terrenos agrícolas alrededor de las áreas protegidas, para poder eventualmente solicitarlo. Y... Ustedes pueden ser perfectamente modelo. Parque Nacional La Cangreja puede ser un modelo en gestión con pobladores locales, con visitantes, eh, con estudiantes. Com coméntenos esa experiencia de ustedes, Guillermo, eh, por, ya por años en La Cangreja. Bueno. Vamos a, a verlo de alguna manera. Si, si uno analiza bien la conservación, dice por allí que se hace con la gente. Y entonces hemos partido por la premisa de que para poder salvaguardar los recursos naturales que tiene en este caso un parque nacional como la Cangreja, eh, deberíamos de integrar a los actores locales también partiendo de lo que ya se mencionaba de que somos pocos funcionarios y por sí solos no podemos cumplir necesariamente con ese objetivo. Y de ahí inclusive una pregunta que yo me he hecho, es decir, ¿hasta qué punto el SINAC puede garantizar la conservación de los recursos naturales y la, el cumplimiento de su misión y su visión manteniendo inclusive un solo funcionario en un puesto? Pero bueno, ahí viene esa participación local donde por medio de diferentes actividades, digamos, de eventos, donde integramos a, a grupos de jóvenes, a grupos de mujeres o asociaciones de desarrollo, se van empoderando más del área protegida. El caso nuestro, por ejemplo, bueno, pues actividades como el conteo anual de aves, eh, el tema de monitoreo con cámaras trampa que va a tocar también el compañero, que es una parte de lo que llamamos, digamos la, la, el monitoreo participativo para la investigación de la biodiversidad. Y hermoso, son iniciativas personales, digamos, de usted, es Leo, es su otro compañero. ¿Cómo, ¿Cómo realizan esa gestión propiamente Bueno, dicha? Yo, yo considero que es muy importante resaltar el trabajo de, 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 de este pequeño equipo que hay en un parque nacional como la cangreja, porque todos tienen iniciativas, ¿verdad? Entonces, el compañero Leonel ha, ha tomado la iniciativa del tema de cámaras trampa. Por otro lado, pues también agregamos otro con el proyecto de Jaika SINAC. Eh, que, que va a ir sumando también a esto, pero ya para grabación también de video. Y otros compañeros tienen otras iniciativas en actividades, por ejemplo, como el rezo anual del niño que hacemos, o el Cangreja Trail, este, la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, o el Día Mundial del Turismo, celebración de la Ruta de la Lapa, que es una actividad que es para conmemorar el Día de Parques Nacionales en medio de la región del Corredor Biológico Paso de Las Lapas, que es entre el Cangreja y Carara. Entonces, todo esto está integrando una serie de actores, tanto locales como regionales, porque todos los que llegan a participar de las actividades también son, son foráneos, pero empieza a haber una, una identificación con el área silvestre protegida y de una forma u otra van a volver fuera de estas actividades a llegar otro día, a, a, digamos, a tomar fotografías, a bañarse en el río, a observar aves, etcétera, etcétera. ¿Cazadores furtivos, cazadores tradicionales... Eh. Que por años han tenido esta, esta eh, práctica, ¿han podido ustedes contactarlos y, y ver, ver un cambio de comportamiento, de conducta eh, a favor de la naturaleza? Sí, obviamente, pues es un proceso más lento. Es más lento, pero tenemos, por ejemplo, el caso de un, de un miembro de un grupo que se llama de Comprendedores, que ellos, este, uno de ellos pues, era cazador y hoy, hoy, hoy día es guía. Eh, pues que también tiene otro trabajo, pero cuando puede guiar a algunos grupos que vienen al parque, pues se dedica a esa actividad y ya más bien él promueve lo contrario de lo que estaba haciendo antes y, y, nos, y nos dice, bueno, más bien nos oriente, nos dice, vea, las rutas que usan los cazadores son estas y demás, ¿por qué? Porque él las conocía, por ejemplo. Entonces, eh, hay algunos ejemplos y estamos con otras personas que de alguna manera tratamos de abordarlas para ir viendo cómo, cómo eventualmente cambian. Tal vez los más difíciles son las personas, digamos, Mayores que por su cultura y sus actividades normales, eh, el nivel de conciencia o el nivel de, de, de variar una actividad como la cacería es más difícil. ¿verdad? Pero entonces ahí viene un punto muy importante que trabajamos con otro de los compañeros, que es el tema, digamos, de la educación ambiental, de la gestión comunitaria. Entonces eso va a ayudar a que. Las nuevas generaciones vayan cambiando y eventualmente el día de mañana, si bien, digamos, los mayores no cambiaron, pero los que vienen nuevos ya no van a practicar esto. ¿Llevan ustedes grupos de escolares al parque y les dan explicaciones de todos los recursos? ¿Este tipo de prácticas son comunes? Correcto, digamos, se reciben tanto los grupos de estudiantes de hacer escuelas o colegios en el parque, se hacen caminatas, los mismos emprendedores locales nos ayudan a hacerle una caminata para observar aves, porque como ya se empoderaron también de esa temática. También vamos a las escuelas a dar charlas. Entonces, estamos tratando de interactuar con los estudiantes e inclusive, bueno, hasta con una herramienta moderna como una aplicación del Parque Nacional que queremos que los estudiantes utilicen para bajar información del parque y con ello pues hacer sus tareas, sus trabajos de investigación y que también obviamente eso los los atraiga a ir a visitar ya esa naturaleza en vivo, claro. Guillermo, muchísimas gracias. Lamentablemente nos quedamos sin, sin tiempo. En el próximo segmento vamos a hablar de la investigación que ustedes están realizando en la cangreja. Muy agradecido, Guillermo. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Vamos a hablar en este segmento con Leonel Delgado ya lo habíamos tenido en el primer segmento, sobre la investigación que ellos están realizando en el Parque Nacional La Cangreja. Coméntenos, dos proyectos sumamente importantes, iniciativas de ustedes, ¿hay algún estímulo de la institución para que ustedes como guardaparque realicen investigación, porque ustedes son científicos natos? Sí, eh, realmente el parque está en, en dos líneas fuertes de investigación que se han hecho. Básicamente por también iniciativa propia y también porque hay muchas personas que han también detrás de nosotros, pues motivándonos a que, a, que, a que apoyemos estas iniciativas. Una es con el monitoreo de, de cámaras trampa para monitorear eh, mamíferos grandes, ¿verdad? Sin embargo, bueno, nos hemos llevado sorpresas porque ha salido de todo, ¿verdad? Y, y la otra línea de investigación es con la, la bifauna. En ambas líneas, en el Parque Nacional, por muchos años eh, no se tenía nada de esto. Entonces el turista, el visitante a veces llegaba y nos decía, díganme una cosa, ¿ustedes qué protegen aquí? Si esto es, esto es chiquitico, hay algo aquí que ustedes protejan. Y eso fue lo que nos motivó a, a tomar un proyecto de la Universidad de Point Loma de Nazaret con, con el doctor Mike Mooring. Y él este, extendió el proyecto de investigación a dos parques nacionales, Parque Nacional Carara, Parque Nacional La Cangreja y el Corredor Biológico que los une, que es el, uno de los corredores eh, biológicos decretados, uno de los primeros corredores biológicos decretados en el país, que es el Corredor Biológico Paso de las Lapas. Entonces, estamos monitoreando con 15 ensambles eh, de este tipo, eh, que son cámaras trampa. 15 ensambles de estos, 5 en Caragra, 5 en el Parque Nacional La Cangreja y 5 ensambles en el Corredor Biológico Paso de La Lapa, fincas privadas. Entonces tenemos sociedad civil vinculada y sociedad civil también participando con los parques nacionales, eh, monitoreando, como decimos nosotros, los bichillos que hay en el Parque La Cangreja. Así nos dimos cuenta... Eh, ¿Dónde las ubican? Coméntenos un poquito la metodología. Dónde, cómo, eh, ¿Cómo ubicar una cámara trampa? ¿Dónde lo, ubicarla? Lo primero que se hace son transeptos. Primero hacemos recorridos de, de, de reconocimiento donde hallamos eh, excretas eh, o heces de, 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 de felinos. Normalmente ellos usan los senderos del parque o eh, los senderos de las áreas protegidas para, para movilizarse. Entonces, sobre, sobre árboles, en pie... Colocamos las cámaras que tienen un, un enfoque hacia donde el, el, el bichito va a pasar o el animal. Y es así como mes a mes, eh, mediante una tarjeta SD, pues descargamos las fotos, algo sencillo, y empezamos a hacer el análisis de, de los animales que están apareciendo. Es así como en, en un parque como la Cangreja de 2.500 hectáreas, nos, nos dimos cuenta y ya tenemos indicadores de verificación. Que tenemos presencia de venado, cola blanca, tenemos presencia de pumas, manigordos, cauceles. Eh, ¿En cuántos años de, de monitoreo? Dos años. Dos, años, dos años cumplimos de tener el proyecto y ya tenemos un banco de registro de fotografías muy, muy relevantes, ¿verdad? Para eh, precisamente eso, que los insumos que se generen con cámaras trampa sean para la, para la, para la sociedad de investigación sea un insumo para decir, ah, mira, ahora voy a voy a ir a la cangreja a estudiar pumas. Voy a ir a la cangreja a estudiar manigordos. Voy a ir a la cangreja a estudiar chanchos de monte. Ustedes hacen disponible ese material. Correcto, eh, eh, esa es información pública y disponible. Entonces ya tenemos este Personas que tienen afinidad. En una página donde, por el, yo quiero accesar lo que ustedes han registrado en los últimos seis meses. Todos los registros están, eh, los publicamos en, en la página en Facebook del Parque Nacional La Cangreja, en la aplicación que tiene el parque. es eh, curiosamente, el Parque Nacional La Cangreja es el único parque nacional en Costa Rica que tiene una aplicación. Que es la descargas por, por Google, eh, por sea por los formatos establecidos la descargas sea por, por, por las plataformas la aplicación Parque Nacional La Cangreja ahí también colocamos fotos de lo, más, las más relevantes verdad de, de las cámaras trampa entonces coméntenme ¿cómo, cómo hacen ustedes un conteo de fauna, de, de aves cuánta bien, gente participa cómo es este la este es el otro este es el otro proyecto donde trabajamos con, con la con la con la sociedad civil eh, vecinos, sobre todo... Se hace con participan? ornitólogos y con, con líderes locales que, que, bueno, por ende son amantes de las aves y también por el conocimiento de la bifauna. En el 2014 arrancamos con el primer conteo de aves con una convocatoria a la comunidad. Entonces convocamos a la, a la comunidad a una comisión interna científica que se, que se arma, por decirlo así, con... Eh, Expertos en ornitología, biólogos, eh, eh, personas que, que son amantes de aves, eh, aficionados, fotógrafos. Pero que saben mucho. Y que, que tienen mucho conocimiento claro. ya del registro de aves. Se hace una convocatoria y se hace oh, por un único día un conteo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En 11 rutas o 11 transeptos que bordean el parque o, o sea, internamente gente en distribuida parque. en esos 11 sí. sectos. Por ejemplo, el último conteo que fue en diciembre del, del 2016 tuvimos 48 voluntarios porque estas personas no se les paga nada. Claro, estas es personas lo hacen por amor, amor a la, amor a la ciencia, a la ciencia que esto está bajo ese concepto que llamamos ciencia ciudadana. Y la pregunta importante, Leo encuentran ustedes desde el 14 al 16 encuentran un aumento una disminución sí. de eh, En 2014 tuvimos 215 especies. Aumentó en el 2015 a 250 y en el 2016 cerramos con 275. Dentro de estas especies, la misma metodología, la decir, misma metodología que es. que se va a alargar por 5 años. Para tener un registro fiacente de cómo ha variado el, el, el monitoreo. Eh, esto cierra para el Parque Nacional con un inventario de 320 especies. Dentro de ellas, especies muy emblemáticas y en peligro de extinción, ¿verdad? Por ejemplo, el guacamayo o la lapa roja, eh, por migración altitudinal que se mueven, nosotros tenemos presencia de pájaro campana, que normalmente solo se ve en Monteverde. Entonces, eso genera insumos para los, para los emprendedores locales que tienen proyectos de turismo, porque hay ahí que a vos te digan: yeah, es que yo solo veo campana en Monteverde, yeah, no vaya a verlo a la cangreja, <laughs> como en la cangreja? Yeah? Y la gente va y escucha el pájaro campana en la cangreja, o ve las lapas rojas en la cangreja, ¿verdad? O especies de, 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 de coloridos como los mieleros o como otras especies que son. O especies acuáticas que son muy emblemáticas también en el parque. entonces eh, eh, ya, ya nos queda como un minuto, eh, Leo. Quiero eh, mencionar el proyecto Monos que ustedes estuvieron en, sí, con, con, en contacto con, con la academia. Con, con el contacto que se hizo con la Escuela de Biología. Porque nadie, nadie sabe que hay monotití. Correcto. Eh, en, el, en, cerca, en una de las áreas de amortiguamiento del parque, eh, Gamalotillo, eh, nos dimos a la tarea de, conjuntamente con la. Academia, En este caso, la Escuela de Biología de la UCR, de monitorear e investigar monostitis. ¿Cuáles poblaciones tenemos? ¿Cuántos individuos tenemos? Y ha sido interesantísimo porque son poblaciones mucho más sanas, son poblaciones que, que tienen una característica diferente a las que tenemos en Manuel Antonio, que, que es de nuestra misma área de conservación. Entonces, estamos en todo el proyecto de investigación con estudiantes de maestría de, de otros países que vienen a prestarnos ese apoyo. Ya tuvimos una incursión de un estudiante. Eh, que vino a hacer su, su, su práctica acá y que generó insumos muy importantes para seguir investigando estos monos y otras especies que se piensan también este, trasladar al parque, como los monos Congo o estudiar los monos Carablanca. Excelente, lamentablemente nos quedamos sin, sin tiempo, pero extraordinarios estos esfuerzos que ustedes realizan. Me consta con las uñas, Leo, porque ustedes no tienen absolutamente ningún recurso para este, hacer ese tipo de, de es. esfuerzos en, en, en la investigación. Mi respeto y muchas felicidades. Muchas gracias. Y muchas gracias de nuevo a Guillermo y a usted por levantarse a las 4 de la mañana para venir a grabar este programa. Con todo gusto. Buen viaje y regreso. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.